El domingo se celebra aquí en la República Argentina el Día del Niño y se registró un alza en las ventas para esa jornada. El 50% de los juguetes que están hoy en el mercado son de origen argentino. A nivel nacional se estima un gasto promedio de 300 pesos por chico desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Destacan un crecimiento del 5% respecto del año pasado, esperando con expectativa este Día del Niño. Según aclaran hoy, el 50% de los juguetes son de fabricación nacional, el otro 50% son importados. ¿En qué se basan ustedes para poder llevar a cabo esto que piensan respecto al Día del Niño? Bueno, el sector industrial argentino, tenemos maquinaria de última generación y plantas robotizadas que hace que los juguetes argentinos sean económicos y de buena calidad. Económicos y de buena calidad y buen diseño es porque tenemos diseñadores e ingenieros industriales en nuestras plantas que hacen que nuestros moldes sean más productivos y los juguetes sean más lindos a la hora de encontrar y de buena calidad. Y la calidad de los productos, uno a veces mira el tipo de juguete de uno, de otro, ¿qué nos puede decir respecto de eso? Bueno, lo que hay que tener mucho cuidado son los juguetes de contrabando. Lo ingresa desde China en forma ilícita y se vende por la calle. Es muy peligroso para la salud de los chicos porque pueden encontrar plomo en el juguete o partes y piezas que se pueden desprender y pueden ingresar al organismo del niño. Hoy, los juguetes, ¿a qué segmento va respecto de los chicos? Es decir, cuando uno compra un juguete, ¿está hablando para chicos de qué edades y por qué, teniendo en cuenta, bueno, el tema del avance tecnológico y cómo se han modificado algunas cuestiones? Bueno, hablamos de primera infancia, hasta los 3-4 años, juguetes didácticos que estimulen el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? Esos son los juguetes donde más se consume y donde más va el mercado argentino y donde más se potencia.